Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero todos estén muy bien. Les habla Jessica Gaviria, para los que no me conocen y es la primera vez que están viendo mis videos, les invito a que se suscriban, me den dedito arriba para poder crecer y yo poderles traer muchos más contenidos. Hoy les tengo un espejo. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron un espejo de Sea Gallery. Sí, ese. Ese espejito que les estoy mostrando aquí. Ese espejo a mí me encanta. Y dije, yo lo quiero. Pero como es muy caro, me tocó crearlo. Así que si tú quieres ver cómo hice este espejo, a ese espejo, quédate aquí en el canal. No olvides suscribirte y darle like. Quiero agradecer a mi suegro porque ese espejito, el espejo largo, me regaló. Él estaba por ahí, por la calle, y lo vio solo, triste. Y dijo, ok, este espejo le va a servir a mi nuera. Y sí, me sirvió mucho. Muchas gracias, gracias por pensar en mí. Y a ustedes les agradezco por estarse suscribiendo poco a poco. Yo sé que estamos apenas 163 suscriptores, pero para mí son muchos y les agradezco. Les agradezco y yo sé que de a poquito vamos a ir creciendo y vamos a ser grandes juntos. Así que gracias, les agradezco mucho por todo su apoyo y espero verles en nuestro próximo proyecto, que al final del video les voy a mostrar un poquito de lo que quiero hacer. Y este es para mi esposo. Él le va, yo sé que le va a gustar mucho. Es para su barcito que tiene él en el basement. Así que si tú quieres darle la sorpresa a tu esposo, tienes que ver el video hasta el final. Bye bye. Aquí salí a ver si es que consigo madera para poder colocar en la parte de atrás de mi espejo, pero los que tenía eran muy anchos. Entonces lo que vamos a hacer es usar estos bloquecitos, vamos a usar para hacer la decoración y para hacer como tipo marco para el espejo. Vamos a usar Gorilla, eso es para madera, espejo, etc. Vamos a usar silicona caliente y esos espejitos que los conseguí en Amazon. Yo todo te voy a dejar en la cajita de descripción, todas las cosas donde las conseguí. Esos bloques las conseguí en el Dollar Tree. Vamos a virar el espejo boca abajo. Si tú quieres puedes ponerle una cobija, algo para proteger el espejo. Vamos a empezar a colocar los bloques para hacer el marco. Cuando ya hayamos visto que quedó bien y como queríamos, vamos a proceder y pegar con silicona y con el gorila. Eso es para que se quede bien pegado. Acá como si ven que me quedó un espacio, no sé por qué, quedaron desigual. Voy a coger un serrucho con la ayuda de una abrazadera o clamp para que no se mueva la madera. Y cortamos al size que necesitemos. No les voy a mentir, sí estaba difícil cortar con el serrucho porque la madera es muy pequeña. Aquí les voy a dejar dos opciones que las encontré en Amazon y para la próxima creo que voy a tener uno de los dos. Aquí les estoy enseñando el diseño que voy a empezar a hacer. Es con la ayuda de la foto del internet. Vamos a ir colocando y voy a colocar al ras de la otra madera. Esa va a quedar hacia arriba porque mi espejo es ancho, entonces no quiero que se vea para abajo. Toda la madera va a estar así, hacia arriba.
Lo que te recomiendo es que si tú quieres hacer este espejo y quieres hacer con el diseño que yo hice, es que pongas pausa y puedas ver cómo estoy colocando cada madera. Porque si les pongo el procedimiento todo como yo hice, el video va a quedar de 2 horas. Entonces pongan pausa y vayan siguiendo lo que estoy haciendo. Aquí estaba ya terminando los palitos, pero me di cuenta que los bloques estaban quedando medio tembleques, o sea, flojos. Entonces decidí colocar los palitos de helado encima para que sean más resistentes. Vamos a colocar, asegurándonos que queden así hacia las mitades, que se quede más duro. Y vamos a hacer eso por todo lado. No olvides colocar el gorila. El gorila va a ser muy esencial en este proyecto porque va a mantener las maderas ahí pegadas. Así me quedó el diseño. Ahí tú puedes colocar como pausa e ir copiando paso a paso el procedimiento. Vamos a pintar. Pintamos, yo tengo esa agarradera para la pintura para que no se me ensucien los dedos, pero igual se me ensuciaron. Vamos a colocar periódico para proteger la base del espejo, si es que tú lo quieres, si no quieres verlo sucio o manchado. Vamos a pintar todos los filos por adentro, por afuera, y vamos a pintar también en la parte del frente del espejo. Yo sé que vamos a colocar los espejitos encima, entonces ¿por qué vamos a pintar? Sí, vamos a tener que pintar porque hay ciertos espejitos que son más delgados y se va a ver la madera. Entonces si tú no pintas, se va a ver la madera café. Entonces mejor píntalo todo y ya si el espejito no cubre toda la madera, entonces ya va a quedar gris. Si tú vas a usar un espejo más grande y más pesado, te aconsejo que uses madera larga del espejo para que pueda soportar el peso. Mientras está secando un poco, voy a empezar a cortar cada espejito y de ahí vamos a empezar a poner en cada madera. Acuérdate que los espejitos vienen como de dos diferentes tamaños. Ese es un medio ancho y hay otros más delgaditos. Yo estoy sacando ahí la cinta que protege la pellita para poder poner la silicona caliente y encima también usar la pega que ya tiene los espejos. Voy a ir colocando como de pedacitos y siempre como terminando a los ras de la otra madera para poder colocar una larga al final o así como tú quieras colocarla. Ustedes saben que si yo no pongo bling bling en mis proyectos, no son proyectos de Jessica Gaviria. Mentira. Bueno, aquí vamos a cortar un poco de esta cinta y vamos a colocar todo alrededor de la madera que no estamos colocando el espejo. Vamos a ponerlo por afuera y vamos a ponerlo por adentro para que no se vea la madera así toda fea. Si tú quieres, puedes colocar espejo a los filos, pero va a ser demasiado espejo y mucho dinero. Entonces yo por eso uso lo que ya tengo y como yo tengo mucho de este diamante, obviamente es falso, y estoy colocando en los filos. Ya tú puedes colocar lo que tú quieras, la decoración que tú quieras alrededor.
no necesariamente tiene que ser lo que yo uso. Esto es como para darte una idea cómo puedes hacer, y si tú tienes otras cosas, las puedes usar. En el Dollar Tree venden unos marcos de foto con espejo. Son unos chiquitos, yo no los consigo por ningún lado. No sé si tú allá en donde que tú vivas los puedas conseguir, y así ya no tienes que comprar esos espejitos que te mostré en Amazon. Después de haber colocado ya toda la decoración, vamos a empezar a limpiar con mis pañitos mágicos. Vamos a limpiar esas cositas que quedan de la silicona. Entonces, de ahí quitamos el tape azul. Y aquí, tú ves, el espejito tiene como una cinta que protege el vidrio. Eso yo te recomiendo que lo quites después que hayas limpiado todo, todo, todo. No vayas a quitar mientras vas colocando el espejo para ahorrar tiempo, no. Porque se te va a quedar pegado las cositas esas de la silicona en el espejo y se te va a manchar. Son espejos súper que delicados, que si con la uña se te raya. Entonces ten cuidado, así me quedó todo, ya terminé, ya saqué todo el plástico, volví a limpiar y ahora empezamos a colgar. Aquí en esta pared iba a poner unos cuadros que mi cuñada me dio haciendo, pero decidimos colocarla en la pared que queda al frente, que cuando uno entra se ve, porque me encantaron esos cuadritos que muy pronto estaré colgando. Lo vamos a poner ahí. Entonces el espejo vamos a colocar en la pared. Aquí mi esposo me está ayudando a colgar. Y te puedes dar cuenta, es alta. Entonces yo no podía subirme ahí, como soy tan grande que no doy. Este es el resultado final, espero te haya gustado. Si te gustó, dame dedito arriba, no olvides suscribirte y cuéntame. Tú puedes comentarme abajo y decirme si lo vas a tratar o si lo trataste, cómo te quedó. Yo quiero ver cómo les quedó. Compártelo y gracias, nos vemos pronto. Este es la mesita que vamos a transformar. Esta mesita mi esposo la consiguió en Facebook Market y como tú puedes ver se fue rayando con el tiempo. Nosotros colocábamos vasos o platos, cosas así, y se nos fue rayando. Entonces yo ya me cansé de verla así y decidí transformarla. Lo que voy a hacer es reusar lo que ya tengo. Como ustedes saben, todo lo que yo hago es reusar lo que yo ya tengo. Aquí tengo unas tapas que mi esposo las va como botando, entre comillas, en esta cajita, pero decidí ponerlas en la mesa como una decoración. Y también voy a usar Exposé, que la conseguí en Amazon en promoción, y vamos a transformarla. Si tú quieres ver cómo va a quedar esto, no olvides ver mis videos y suscribirte para que seas el primero en ver todos mis proyectos. Bye bye.